Marcelo, lamentablemente, mientras pagaba su transporte de aplicación en la puerta del aeropuerto, a veces que se le cayó la billetera. Y en el momento de marcar, dice, oh, no la encuentro. Pánico en todos nosotros, sobre todo él y Mariam como responsables. Aparentemente tenemos un día de Changui, con lo cual hay posibilidades de que esté todo bien. Dejará, no sé si hoy o mañana. Pero me parece más derecho, es un show. Se zafó el viaje. Marcelo, boludo. Señor, ¿qué tiene que hacer hoy? ¿Qué tiene que hacer mañana y pasada la noche? Venga con nosotros. ¿Cómo se lleva con las manos? ¿Cómo se lleva con las manos? Es igual, boludo. Hágame un ritmito. ¿Qué hace que el cumpleaños toca la tortura? Estoy trabajando. Y entonces me dice, bueno, sí, háganlo, yo lo pude hacer. ¿Cómo hiciste? Todas esas cosas es la frontera Paraguay. O sea que nos falta un montón. Bueno, estamos yendo a hacer los trámites aduaneros para pasar, salir de Argentina y entrar a Paraguay. Estamos todavía en territorio argentino, por entrar al paraguayo. No más, te digo. Estamos en el Real Fronteras en América. Sí. Vinimos en aerolínea, no vinimos en Embraer. Embraer. Embraer, no vinimos. Vinimos en la cola está buena. Chipá en Bellú, Chipá en Boca, Chipá y Zapá paraguayo. No más, te digo. Y allá está la cola larguísima de autos para entrar a Paraguay. Y mientras el episodio de Marcelo continúa, que se está viniendo en un vuelo ahora a la tarde a Posadas y después tiene que tomar un micro a Asunción. Así que bueno, si todo sale bien va a llegar un par de horas después que nosotros, nada más. Y el garrón de bueno. Ese micro y continuamos viaje. Este instante debe estar haciendo los 50 grados de calor. Y el sol te quema como si estuvieses al lado de un hornalla. Bueno, ya está clarito acá en el micro. Acá el aire está lindo. Quizás un poco antes por ahí. Estamos en Walgreens, nos sentimos ya en Estados Unidos, hay de todo, hay cosas importadas, estamos en Paraguay. Yo te dije, boludo, estamos en Walgreens. Estamos en Estados Unidos. ¿Qué está viendo, chapa? Cablecito. Gadget, boludo. 1500 pesos. Bueno, una paradita acá en el medio de Paraguay, en la estación de servicio, que nos divierte mucho porque son cosas importadas como las que pagamos cuando giramos por Estados Unidos, entonces las aprovechamos. Estoy totalmente abrigado en el calor porque el aire acondicionado que hay en el micro es el polo norte, que es más frío que el polo sur.
unas 6 o 7 horas después de viaje de micro, ya estamos en el hotel. Llegamos al hotel en Asunción. Calor acá en Asunción de Paraguay, ya es al otro día del viaje, estamos bien, estamos paseando, viendo algunas, siempre Paraguay fue un lugar de compras de electrónicos, entonces fuimos a ver un poco eso. De alguna manera siempre terminamos en un supermercado comprando boludeces ricas. Bueno, me olvidé el documento en un taxi, no pude viajar con todos, así que bueno, por suerte era Cabify, gracias, me lo devolvió. Toda esa parte ya la sabemos, ahora contá la... Así que me fui a casa, volví de vuelta al aeropuerto, conseguí un vuelo, me fui a Posadas como todos, y de ahí me fue a buscar una chica, y me trajo hasta la frontera, una promotora del evento de mañana, no el de hoy, sino el de Encarnación. Después me levantó un pibe. ¿Así? Y así pasé y Nada. En dos minutos hice... Y del otro lado me estaba esperando el promotor, muy buenísima onda. De Encarnación. Encarnación, con otros amigos, qué sé yo, porque se estaban juntando para celebrar que uno se había recibido. ¿Es que ahí te vos? De abogado, claro. Y jugaba Olimpia contra un equipo colombiano. Olimpia, Olimpia. Cerro Porteño. Gane, gane. Favorito, mi favorito. Por la Libertadores. La Libertadores. Era como 20, 25 pibes, ¿viste? Y no paraban de caer chicos, ¿viste? Y con cada uno que venía eran con cajas de cerveza. Espectacular. El pibe me iba a llevar al terminal, me subió a un micro, me venía para acá. Pero el micro salía a las 12 y media de la noche. Entonces eran las 6 de la tarde, ponerle 7. Y entonces me dice, ¿y vos querés comer un asado? Yo digo, más bien. ¿Qué preferís? ¿Quedarte tirado en la calle esperando la nada? O la terminal o comiendo asado. Así que me fui a la casa del pibe, divino, a ver el partido de Olimpia, a comer asado. Le terminé haciendo el asado con el otro pibe que también era el que iba a hacer el asado. Y el pibe tenía unas cajas de vino... Así que le dije, dámelos. Y me trajo una caja de vino para mí solo. Le dije, me gusta el vino. Mirá, hable presente, mirá. ¿Cómo estamos? Acá. La pincel. La pincel. Acá. Así que me tomé una botella y media de vino, me comí el asado, vimos el partido, me cagué la risa, gente divina. Acá con mis amigos de Paraguay, vamos. Después a la noche me llevó a la terminal, me tomé un coche cama, perfecto, vine así. Bueno, y llegué acá, me tomé un taxi, desayuné y me vine a la mañana. Loca, loca. Bueno, pero ya estamos adentro del club donde vamos a tocar hoy. Vinimos a hacer una mini prueba de sonido. No prueba de sonido entera porque no hay tiempo, pero como no toco con mi batería, el Chapa no toca con sus teclados, Marcelo no toca con su percusión, tenemos que venir y chequear un poco todo, porque así hacemos todo para que el show suene lindo y espectacular. Vale.
hermoso, una DW Collector, color madera muy linda, está sonando muy bien, muy novita, los parches remo espectaculares. Bueno, todo muy lindo. Buen parte. ¿Qué tal la banda de chapa? Está todo lindo, todo muy bien. Se lo ven. Un lindo jamón. Un buen color. Y acá esto que siempre rinde el rendidor. No, es que sí. ¿Qué tal tu backline? Espectacular. Mirá que lindo. Me pusieron a Giovanni Hidalgo espectaculares. Mirá qué lindas Galaxy, hermano. ¿Qué te parece? Y las Matador, bueno, son los modelos de estudio, pero bien. Matador es un escaloncito abajo, pero es LP, es buena calidad. Y aparte son las de bronce, viste, muy lindas. Nos vamos, estamos nos felices, vamos. Nos vamos. Buen provecho. Mariano me mandó. Perfil, lo que nos explicaba. Un hombre de 1,71m, 1,72m, ponele, no puede estirar una pierna. Yo quiero hacer 1,90m directamente, tiene la rodilla acá, en la pera. De mierda. Y esto, porque parece cómodo. Tendría a ser cómodo, pero 6 horas ya las piernas en un momento donde dicen, por favor, algo, corten eso, hagan algo. Sería más fácil sin esto, vos estirás la pierna. Porque yo creo que el que diseñó estos asientos nunca viajó más de 1 hora en este micro. Es la única manera que se me ocurre que hagan estos diseños de mierda. Entrar porque el micro está buenísimo, es tan alto que va a tocar los cables, pero no nos permite el ingreso. Ah, o sea, posibilidades, pastillas de chiquitolina, pinchar las gomas, agarrar los ámbiles al hombro. Bueno, esto es un rockstar latino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Parece que ahí llegó lo que nos viene a rescatar para llevar al hotel. Ahí está sentado. Bueno, en esta combi nos está rescatando. Está sentadito en el banco hablando.
día. Yo me voy de aquí. Yo me voy. 11. ¿Estamos en el piso 2? Sí, pero para mí es el otro edificio. Ah. Ahí. No sé, había otro edificio. Y no sé. Bueno, el otro hotel será. No sé. Perdón, ¿la 22? ¿Dónde es? Porque subimos al piso 2 y no hay 22. ¿Qué pasó? El tercero, perdón. El 2 es el 3. Ok. Puedes subir. Que es el tercer piso. Tu habitación es el cuarto piso, te aviso. Tercer piso. No tengo la llave, señor. Sí. Y bueno, decíselo a él, a la cámara. Chao. Increíble. Tremendo. 22. Y ahora sí, Ariel. Ahora sí. Sí, 22. Ahora sí. 22. 22. Opa. Muy moderno. Un frío, pero demencial. Te digo, mira, ahí salen los pingüinos diciendo no, no da. Y sí, es la habitación. ¿Qué tanto soñaste? Opa, qué fresco. Sí, te dije que hacía frío, pero vos no me das bola. Está 22. ¡Oh, mira qué vista! A los techos. Y allá el río. De Encarnación, el río Paraná. ¿Eso es Manchi? ¿Lo dijo Antonio? Gracias. ¿Mariana? Sí, pregunto yo. Gracias. ¿Qué te dijo que se me ha Vene. ¿Cómo sabe el paquete? Sabe. Ah, ellos saben, boludo. Son las 2 de la mañana y ya estamos acá en el Sambódromo a punto de hacer un gran show en Paraguay. Con el pericaje a bordo del Blangala. Aprovechemos y contar la historia de por qué Blangala. ¿Blangala?
Nació el nombre Blangala cuando tenía unos 15 años más o menos, me llevaron a navegar por primera vez don Arturo Blanco, y me encantó. Y me encantó tanto que le dije, bueno, ya está, yo ya encontré mi carrera, mi profesión es esta, de ahora en más voy a ser navegante. Don Arturo me dice, no, nene, primero hay que laburar, hay que estudiar, después viene eso. Entonces le hice una promesa, que estábamos a bordo, Diego, Gustavo y yo, y le digo, cuando tenga 50 años me voy a comprar un barco y lo voy a llamar Blangala, por Blanco, Galucho y La Barda. Y cuando cumplí 50, salió el Blangala. ¡Es verdad! Es así.